Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos otra vez a un nuevo video de lecturas. En este caso estamos en el mes de junio y vamos a hacer el TBR, To Be Read, de este mes. Este libro de Chimamanda se llama Sobre el duelo. Nos habla de un duelo personal, es un libro muy personal. Su padre murió estando en Nigeria mientras ella estaba en Estados Unidos y por la pandemia no pudo visitarlos y estar en todo esto. Es como la idea general de este libro. Ella es muy conocida por sus conferencias TED que se han publicado en este mismo formato, pero este es como un libro muy personal en el que quiso narrar todo este duelo, todo este momento tan difícil de su vida. Y lo otro que tengo en mente leer es Renegados. Voy a volver a leer a Marisa Meyer. Ya leí Las Crónicas Lunares y también leí Harkless, y Las Crónicas Lunares se han vuelto una de mis sagas favoritas. Entonces estoy muy contenta porque esto es también una trilogía. Es Renegados, Archienemigos y Supernova. Es una trilogía. Así que, pues sí, ya está aquí completa, vamos a ver. Bueno, y esto parece propaganda, pero recuerden que estos plásticos en los que vienen los libros, los podemos guardar en estas botellitas. Pues el libro vino así, no podemos hacer nada, así que ya lo mejor que podemos hacer es reciclarlo y meterlo en estas botellitas. Así que ya saben. Le puedes ayudar con el dedo a planar lo que me dice más ahí. Yo se la abro a mí. Debe ser muy suavecito y con mucha paciencia. Bienvenidos a una actualización de lecturas. Lo primero que quiero contarles es que ya terminé este librito sobre el duelo, escrito por Chimamanda, y lo comencé con mucho susto porque prácticamente es la única novedad que he comprado este año, y comencé a ver comentarios de que el libro los había decepcionado, que esperaban más, que no les había gustado tanto. Y pues él ya venía en camino, entonces lo comencé con las expectativas muy bajitas, la verdad, pero para mi sorpresa me gustó mucho. No creo que haya sido por haber tenido las expectativas bajitas, sino porque el libro es como y debe ser una parte del diario de Chimamanda. Entonces es algo muy personal, algo muy biográfico, y a mí esas historias me gustan mucho. Las biografías, las autobiografías, cosas que en verdad suceden. Entonces, la verdad, me gustó mucho leerlo. Siento que es como una conversación muy íntima con ella y que puede que empiece con un tono muy resentido por lo que pasó, pero
Pero poco a poco el libro se va transformando como en hablar de su padre, en recordar a su padre, en exaltar las cosas buenas de su padre. Entonces, al final, sí me gustó el librito. Y es mi primer acercamiento literario a Chimamanda porque yo ya he visto sus conferencias, me gustan mucho, pero nunca había leído un libro, pues como sentarme a leer sus palabras calmadamente. Entonces sí, me gustó mucho la verdad. Y la siguiente lectura que tenía pendiente, Renegados, ahora sí les puedo decir de qué trata porque en general, porque aquí sí hay una sinopsis y en todos la hay, pero no sabía cómo darles el contexto general. Ahora sí. Hay dos bandos en la ciudad que se llama Gatlun, y tenemos dos bandos, los renegados y los anarquistas. Ahora, en esa sociedad hay algunas personas que son prodigios, y es que tienen dones como por ejemplo tocar a una persona y hacerla dormir, tener control sobre las abejas y las avispas, o manejar el agua, o crear como rayos con las manos. Son poderes muy extraordinarios, entonces estos son los prodigios. Y tanto los anarquistas como los renegados tienen entre sus bandos, por así decirlo, prodigios. Pero también en la ciudad hay personas normales. El caso es que estos dos bandos se están enfrentando por tener el poder de la ciudad. Antes lo tenían los anarquistas, hace unos 10 años, pero ahora están montados en el poder los renegados. Y el problema es que todo se ha vuelto como una farándula, y la cosa es que después de que los renegados tumbaron a los anarquistas, pues todo este orden se está tambaleando en la ciudad, así que ese es como el contexto general. Por otro lado, yo estoy muy contenta de volver a leer a Marisa Meyer. Ya voy casi por la mitad. Y sí, me encanta volver a leer a Marisa Meyer. No sobra ni un solo párrafo hasta ahora. Todo es valioso, siempre está pasando algo, siempre hay acción. Por ahora les voy a hablar de los personajes principales, que son Nova, que es una anarquista, es decir, de los que tenían el poder antes. Y su poder es que no duerme, pero cuando toca a alguien puede hacerlo dormir. Y por otro lado tenemos a Adrián, que es de los renegados, que están ahora en el poder. Y su poder es que es muy interesante. Las cosas que él dibuja pueden hacerse realidad. Y pues como podemos imaginarlo, estas dos personas y estos dos bandos van a enfrentarse, va a haber un problemón ahí y y bueno, eso es lo que les voy a decir por ahora y seguiré leyéndolo. Hola a todos otra vez y bienvenidos a este cierre de este video de lecturas. Este mes estuve leyendo la trilogía Renegados y entre cada libro estuve intercalando otras lecturas más corticas que fueron bastante aleatorias, pero era lo que quería, como para separar cada libro de la trilogía. Entonces bueno, ya terminé Renegados, me gustó mucho. Fue un poquito difícil para mí entender el contexto, además también es como la primera vez que leo algo así de superhéroes y superpoderes y tener que, digamos, asociar cada nombre con cada seudónimo y con cada poder, era algo nuevo para mí. Sin embargo, creo que Marisa lo hizo muy bien, no me sentí tan perdida o que se me confundieran los personajes, eso nunca pasó. Además, la hojita del principio que ya les dije, ayuda mucho cada que uno tenga alguna duda o algo, puede volver a esa página y ahí encuentra como los bandos y las personas que pertenecen con su poder y su nombre. Entonces, me gustó mucho este nuevo tipo de lectura y el final, tiene un final que lo cambia todo. Es algo que no esperaba y ya, entonces uno se queda preguntándose ahora qué va a pasar, ¿cierto? Fue como lo que me pasó todo el tiempo. Luego, para separar ese libro del segundo, leí un libro cristiano que se llama Quebrantamiento, escrito por Nancy Leigh DeMoss.
La verdad, ese libro no me gustó casi. Rescató dos capítulos muy importantes en el que habla de personajes bíblicos que fueron quebrantados y otros que fueron orgullosos. Vemos un paralelo en la misma historia con dos personajes. Y otro capítulo en el que nos habla, ya digamos en la vida real, en nuestra cotidianidad, algunos comportamientos que tenemos cuando nos comportamos como personas orgullosas o cuando nos comportamos como personas quebrantadas. Es un tema muy importante el quebrantamiento. Consiste en cuando nuestra voluntad es quebrantada. Tiene que ver mucho con el orgullo. Nos toca ceder grandemente para que no se haga nuestra voluntad, sino la de Dios. Y no sea a nuestra manera, sino en la manera que Él quiera llevarnos por ese camino, en las cosas que tengamos que aprender y también rendir nuestra voluntad para ser instrumentos de Él. A veces nos resistimos mucho en eso y eso a veces solo hace que el quebrantamiento duela más. El quebrantamiento, pasar por allí, es algo que parte la vida en dos. No se es la misma persona después de eso. Entonces es un tema muy importante y rescato estos dos capítulos del libro, pero no me gustó tanto. Sigo pensando todavía como por qué, y creo que a veces fue el tono en el que se dijeron algunas cosas, pero todavía lo estoy meditando. Luego de ese libro seguí con Archienemigos, la segunda parte de la trilogía Renegados, y este libro es más cortico, me lo leí muy muy rápido, pero siento que le faltó mucha acción. En este libro profundizamos más sobre los personajes, vemos más todas sus dudas, que en verdad es muy difícil decir si alguien es bueno o malo, sino que son como grises, todos tienen sus momentos y sus dudas y en el que todo se les tambalea. Digamos que aquí la línea de, no sé cómo llamar eso, si los planes, la línea de pensamiento que todos tenían, se tambalea y tienen que lidiar con personas que se atraviesan en su camino y que ellos no quieren herir. Y bueno, todo ese dilema lo vemos como aquí en este libro. Sin embargo, siento que no hubo mucha acción. Siento que sí fue un libro muy de transición entre toda la acción que pasó al final de Renegados y toda la que espero que se venga en Supernova. Entonces, sí, así lo sentí, pero sirvió como para profundizar en todo esto de los personajes. Y otra lectura aleatoria que hice para separar los libros de la trilogía fue El caso de los anónimos de Agatha Christie. Lo elegí porque era muy cortico, entonces creía que podía separar bien estos dos libros sin que me tomara mucho tiempo. Pero la verdad, para mí tampoco fue la gran cosa este libro. Aquí tenemos a Jerry, que tuvo un accidente aéreo y para estarse recuperando el médico le recomendó que fuera a un lugar tranquilo. Entonces es por eso que termina yendo con su hermana Joanna a un pueblecito. Pero este pueblo empieza a tener problemas con unos anónimos muy groseros que comienzan a ser enviados y los incluyen a ellos, lo que les parece muy extraño porque ellos son unos forasteros, entonces que se vean envueltos en todo esto es muy extraño. Pues nadie sabe explicar qué está pasando, por qué, cuáles son las intenciones, y se empiezan a hacer algunas conjeturas e incluso sucede un suicidio y de este se culpa a los anónimos, como que dio en el blanco y dijo alguna cosa que podía ser verdad, algo que ofendió demasiado y por eso pasó. Pero pues vamos a ver que todavía queda mucho por responder, mucho por pasar. Ese es un libro en el que Miss Marple es quien va a dar, digamos, su solución definitiva y clara a este asunto de los anónimos, pero me parece que apareció muy al final. Entonces, digamos, todo el tiempo solo la gente estuvo dando vueltas sobre lo mismo. Nadie sabía de las explicaciones de los anónimos, nadie sabía qué pasaba, solo todos eran como los chismes del pueblo y todos muy ofendidos o cosas así, pero como que no pasaba nada. Extrañé como toda esa acción que a veces hay cuando comienzan a hacer los juicios o a interrogar a las personas y todo esto, y eso aquí no pasó. Pero el final final, no el desenlace de todo esto, sino lo que pasa después del final, sí me gustó, ha sido de los que más me ha gustado. Pero en la mitad fue muy lento para mí. Y ya la parte final de esta trilogía es Supernova. Ya la comencé y siento otra vez como mis emociones suben. Me hago la misma pregunta otra vez. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo se va a desenrollar todos estos enredos que han hecho? Todos estos planes que han puesto en marcha.
Y sí, entonces espero que en este haya mucha acción, la que me quedaron debiendo en Archienemigos. Pero bueno, entiendo que era un libro muy de transición, pero este sí tiene que ser el desenlace. Aquí se tiene que desenrollar todo como sea. Entonces, pues sí, me emociona mucho esta lectura. Y lo que queda la semana voy a estar leyendo solo este libro. Ya luego podremos hablar sobre él en el Instagram o pueden comentar aquí abajo también si han leído alguno de estos libros que mencioné, si han leído Marisa Meyer, todo lo que quieran. Y muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, espero que hayan disfrutado el video. Y quiero agradecer a algunos comentarios que me han hecho mi hermana y algunas compañeras. No quedaron aquí como interacción en los comentarios, pero me escribieron a mí personalmente. Y fueron comentarios muy enriquecedores, muchas gracias de verdad por apreciar esto, por pasar este ratico conmigo. Y me alegro mucho de que estos videos les sean útiles de alguna manera, les aporten y les hagan pasar un ratico agradable. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.